manera. Bueno, caramba. Vamos a hablar del tema de la alexitimia. Y para eso hemos invitado al doctor Walter Guidín, que es médico psiquiatra. ¿Cómo te va, Hola. Walter? Gracias, Walter. Muchas gracias. La verdad, cuando lo planteó en el comienzo del programa, este tema, yo dije, no tengo la menor idea de qué está hablando Barbie. Pero cuando me hizo una explicación bien sintética, sí, dije, ah, esto le pasa a más de uno. Sí. Pasa y mucho. A ver. Bueno, ahora con todo este clima, primero, justamente, ver, es lo que no pasa en la alexitimia. Claro, ¿cómo es? Todos, ¿qué consiste? ¿Qué es puntualmente la alexitimia, claro, doctor? La alexitimia no es un cuadro clínico, no es una enfermedad. Es un síntoma, ajá, que aparece en varias enfermedades. Ah, perfecto. Y consiste en la dificultad para reconocer las emociones, expresarlas, para fantasear. La imaginación se vuelve muy pobre. También la capacidad de abstracción. Y también el mundo concreto, ¿sí?, pasa a ser lo relevante. Lo importante, dice, las personas es lo concreto. Yo soy práctico, concreto. No me vengan acá con emociones. Yo organizo mi vida de esta manera y no me muero. ¿Pero cómo se manifiesta la alexitimia? Se manifiesta muchas veces por enfermedades psicosomáticas. Cuando se describió en el año 1972, se describió justamente en enfermos psicosomáticos, en enfermos que padecían infartos, colon irritable u otras patologías, por ejemplo, en la piel, y se descubrió que estos enfermos tenían dificultad para expresar su mundo emocional. O sea, que esa enfermedad era consecuencia. Es como una consecuencia. Y están comunes en hombres como mujeres, doctor, es niños, más frecuente, en adultos. Digo, es más frecuente en hombres. Pero eso no tiene que ver con la timidez, ¿no roza la timidez o no? No roza la timidez porque el sujeto temeroso en realidad reconoce su miedo, reconoce, claro, su temor y lo inhibe. En este caso, reprime o niega el mundo emocional. Ajá. Y el mundo concreto, el mundo práctico, empieza a tener prioridad. ¿El introvertido sería uno de los casos? El introvertido, en ese caso, sí, cuando no existe temor, porque el alexitímico no reconoce el temor. El alexitímico reconoce, sí, yo soy seguro, yo soy práctico, yo me controlo, ¿sí?, pero no reconoce su inseguridad y su miedo, que en realidad está. ¿Y cómo se trata esto? Se trata con abordaje psicoterapéutico, fundamentalmente. En algunos casos requiere medicación, va a depender del cuadro clínico. Del grado, claro. Del grado y del cuadro clínico en el que esté incluida la alexitimia y, por supuesto, cambios de vida. Pero en el sujeto, con esto, ¿no?, aparecen otras enfermedades, por lo que dijo usted. Que con esto aparecen otras enfermedades, claro, o está incluida la alexitimia en otras enfermedades. Ah, ahí está. Ah, por ejemplo, enfermos psicosomáticos, trastorno por estrés postraumático. Claro. Pensemos también en todo lo que sucedió en Chile con los mineros. Con los mineros, claro. Es posible también que dentro del trastorno por estrés postraumático, estos sujetos, para no entrar, ¿sí?, en conexión con su mundo emocional, lo repriman. Ah. Doctor, usted cuando recién empezó a explicar, yo le iba a dar un ejemplo, pero creo que estoy equivocado y ahora me lo va a corroborar. Cuando usted explicaba esto, yo pensé que un válido ejemplo era cuando, por ejemplo, mis amigos me dicen, no le puedo decir a mamá, te quiero, o a papá, te quiero, o darle un abrazo. Yo tengo amigos que no saben lo que es darle un abrazo a los padres. Sí. Eso tiene que ver con la crianza, por eso, imagino, por eso, con los tiene patrones, que ver con, ¿no?, factores que culturales, repita, claro, que por, ajá, supuesto, inciden y mucho. Sí, pero hay hermanos que son totalmente distintos, claro, con el mismo padre. ¿Eh? Sin duda. Sí, ojo, sin porque duda, hay hermanos, sí, que, sí, manifiestan una cosa para con los padres y el otro, bueno, no puede. Seguro. Depende de cómo se ha configurado la personalidad en cada uno, claro, y la vulnerabilidad, sí, la sensibilidad de cada uno. ¿El ejemplo más práctico cuál, sí, sería, Walter? El ejemplo más práctico es una persona que en diferentes áreas de su vida, no solamente en el área emocional, también en el área interpersonal, con amigos, en el área laboral, lo vemos como una persona muy, muy concreta, muy práctica, excesivamente formal, muy controlador con todo y con dificultades para expresar su mundo emocional. Fundamentalmente, las emociones están tapadas. No lo demuestra, digamos. O no lo demuestra, no lo demuestra, no las reconoce, no sabe. Es muy común escuchar en el alexitímico, no sé, pero ¿qué te pasa? No sé qué me pasa. Claro. El no sé es muy común. Abrir ese no sé es entrar en un mundo emocional que está ahí, pero está negado o reprimido. Ahora, ¿se puede ser práctico y todo lo que usted recién ejemplificó ahí, y además ser sentimental, o sea, poder demostrar, ser demostrativo? Bueno, en realidad sería lo mejor, claro, poder, sí, tener practicidad en no nuestra vida. No es por vida, nada, pero yo siento, pero que no caes en el, pero pará, ¿no caes, ¿cómo?, en el desborde emocional? No, bueno, puede ser, si este equilibrio entre, claro, la practicidad que nos permite afrontar las situaciones, no, de la vida con una, Walter, emoción... Walter, ¿sabes por qué estoy pensando? Mejor, a veces, ¿no?, a veces... Sí. El roce social te lleva a reservarte determinados comentarios para evitar justamente un mal mayor, claro, un enfrentamiento, un momento de discusión. Entonces,
por ahí uno peca de decir, no, mira, che, está bien, no me banco a este tipo, pero no se lo voy a decir, ni me banco la actitud, no se lo voy a decir. Pero, Carlos, reconoces que te da bronca. Sí, por supuesto, obvio. El alexitímico no reconoce su bronca. Ah, ahí está la diferencia. Sí, ahí ahora está la diferencia. Ahora es el no saber qué le no pasa. No reconoce tengo bronca. Ajá. O en el mundo sexual, por ejemplo, yo soy sexólogo, veo cómo el alexitímico tiene dificultades para reconocer sus emociones y su mundo erótico. Claro. No sabe, por ejemplo, el eyaculador precoz, que es precoz. Comúnmente, no sabe reconocer si está ansioso o está caliente. Claro. ¿El que sufre de alexitimia puede disfrutar de una relación sexual? A su manera, dentro de que esté todo controlado, que se den las cosas como él quiere. Ahora, la capacidad de disfrute no es la capacidad de disfrute plena. Claro. Es típico meticuloso, digamos. Por el tema de la represión, y además es más una descarga de tensión porque no puede entregarse al mundo erótico. Por más que sea una pareja estable, porque quizás... Por más que sea una pareja estable. Debe ser mucho más difícil. Todo el juego la erótico que requiere, claro, por supuesto, ¿no? De una entrega, de un juego, de todo lo lúdico, todo esto tiene muchas dificultades. El alexitímico tiende a cumplir con el objetivo. Bueno, hay que penetrar, entonces, porque esto es una relación sexual. Este es el objetivo de la relación. ¿A las consecuencias cuáles son? De no, las consecuencias de no, primero es no darse el, cuenta, el empobrecimiento de su vida, además, las manifestaciones de su vida social, de su vida en pareja. Qué buena definición. Claro, y además, porque justamente las emociones son capacidades humanas. El mundo emocional lo tenemos todos los seres humanos. Si ese mundo se reprime o si ese mundo se inhibe, es un mundo que nos empobrece una parte significativa de nuestra vida. Ahora, y en todas las áreas. La mayoría de los pacientes que suelen ir a verlo, ¿no? Para tratar este tema de la alexitimia, ¿qué presentan? ¿Cuál es el síntoma más común? Enfermedades psicosomáticas. Claro, pero la alexitimia se refleja ¿dónde? ¿En lo que es la intimidad con su pareja? ¿En la cuestión laboral? ¿Cómo se canaliza? En la intimidad fundamentalmente con su pareja. En el mundo afectivo, en el mundo emocional y en la entrega también para con sus amigos. ¿Y físicamente brota algo en la piel? Pueden aparecer eczemas, pueden aparecer, como te decía, distintos tipos de enfermedades, ya sea en la piel, en el corazón, en el estómago, gastritis. ¿Esto se manifiesta desde chicos ya? Hay alexitimias que son primarias y parece que tienen que ver con factores genéticos. Uh-huh. Y las alexitimias secundarias son las alexitimias adquiridas en las que interviene el contexto social, el contexto cultural, que inhibe a la persona de su capacidad emocional. ¿Y hay distintos grados de alexitimia? Hay distintos grados. Tenemos alexitimias con altos grados de incapacidad y de empobrecimiento en la vida de la persona. Ah, y la persona que sufre esto, ¿es lo mismo, la misma situación vive dentro de su casa, o sea, puertas adentro que puertas afuera? Puertas adentro y puertas afuera. Es lo mismo. Sus parejas se quejan. O sea, no hay doble personalidad. Por ejemplo, no manifiestan sus emociones, no se entregan al mundo emocional. ¿No? Realmente se va empobreciendo la vida del sujeto y la vida de su entorno también. Y hasta no puede desarrollar desde el punto de vista profesional, porque no puede manifestar. Por lo general aceptan ayuda. Todo lo que sea práctico, ahí funcionan. Claro. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, en escalar jerárquicamente, ocupar cargos, etcétera, etcétera, ahí funciona, con la practicidad funciona. Eso es donde se da todo el mundo obsesivo, ¿sí? El mundo de la perfección, el mundo del detalle, el mundo del pensamiento rígido, el mundo de la normativa. Esto se programa de esta manera. Ahí funcionan bárbaro. Ahí funciona, pero a la hora de comprometerse emocionalmente encuentran sus grandes dificultades. Walter, ¿aceptan ayuda? Son, por lo general, egosintónicos, ¿sí? ¿Qué se llama egosintónico? Es decir, que está en sintonía con su yo. Bueno, esta es mi forma de ser. ¿Te gusta o no te gusta? Y se la banca. Claro, lo que pasa es que después vienen las demandas del entorno. Claro. Los hijos, la pareja, bueno, a ver qué te pasa, ¿por qué decís siempre no sé frente a una pregunta sobre tu mundo emocional? Y ahí empiezan a preguntar. Pero por ahí el tipo no sabe. Por ahí el tipo, pues sí, claro. Sí, por eso, bueno, esto está muy bien acercar esta información. Claro. ¿No? Porque por ahí no sabe que esto es un problema. Claro. Que no manifestar, no reconocer lo que le pasa emocionalmente, no poder manifestarlo, no tener capacidad para imaginar, para abstraer, que todo el mundo sea concreto, esto es una dificultad. Porque estamos limitando una capacidad humana que tiene que ver con la fantasía, la imaginación y la emoción. Pero ve las cosas como si fueran material, un número. Un número, todo lo concreto, todo lo normativo, claro. el estatuto. Triste, ¿no? El estatuto de la vida. La vida se maneja todo estatuto. Es un ángulo cuantitativo. Todo cuantitativo y no cualitativo. Qué triste una persona que le pasa esto. Sí, y obviamente, además, seguramente hay muchas. Todo lo que conlleva. Claro. ¿No? Las enfermedades psicosomáticas. ¿Cómo repercuten todo, ¿no? En la cuestión social.
social, en lo laboral, en la intimidad, en todo se ve afectado. O sea. Sí, pero fíjate, Barbie, lo que decía el doctor. En lo laboral, por lo general, al ser práctico, es como que van, cumplen, llegan a horario, son eficientes en su laburo. Claro, ¿no? Pero el laburo es el laburo y la vida... Claro, pero la vida privada es otra. Donde... El entorno, por claro, ejemplo, entorno. Y todos los requerimientos ¿sí? que hacen a que el trabajo no sea solo el trabajo. Hay eventos sociales, las cosas prácticas, todo lo que acá circula emocionalmente en el alexitímico no es algo que le importe. Claro. Sí. Bueno, Walter. ¿Tiene cura esto? En realidad depende la estructura de base. Va a tener cura en el caso de que el sujeto cambie sus hábitos de vida. Mm. No solamente desde el punto de vista de un abordaje psicoterapéutico, sino también emprender la vida de otra manera. Mm. Y todo lo que sea actividad expresiva, ya sea deportes, teatro, todo lo que conlleve conectarse con sus emociones y trabajar con ese mundo emocional, lo va a ayudar y mucho y a todo su entorno. Walter, buenísimo, porque la verdad era un tema que desconocíamos, ¿no? Y evidentemente responde a una patología que muchas veces la advertimos, pero que pocas veces sabemos realmente a qué se debe. Alexitimia es justamente eso. La dificultad A es partícula privativa. Lexi es hablar y timia es estado de ánimo. La dificultad para hablar de las emociones. Bárbaro, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, en Children vas a encontrar todas las marcas y modelos en productos para bebés y niños desde prematuros hasta 14 años. Si vas de parte nuestra... Con tu compra vas a recibir un regalo. Children's cuenta con un gran salón de exposiciones y se especializa en cochecitos, butacas de auto, sillas para comer, cunas, jugueterías, didácticos y, como siempre, una línea de ropa súper canchera y de vestir, calzados y mucho más. Children's está en Avenida Cabildo 915, Barrio de Belgrano. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, como decía ese balsecito que canta como los dioses, María Graña. Bien, enseguida vamos a meternos en el escándalo de Silvina Escudero. Todavía hay repercusiones y tenemos muchas novedades al respecto. Además, vamos a meternos también en otro escándalo que salpica a Silvina Escudero, pero en este caso es el tema Matías Ale. Hizo referencia a nuestro programa y enseguida te vamos a mostrar todo. Mientras tanto, escuchá este consejo que Manantial tiene para vos. ¿Te sentís gordito? ¿Te sentís gordita? ¿Querés bajar de peso y no sabés cómo empezar porque ya intentaste todo sin resultados? No des más vueltas. Vení a Manantial. Porque contamos con medicina biológica que te va a hacer fácil todo, absolutamente todo. Si querés ponerte de una vez por todas la ropa que te gusta, sentirte bien con tu cuerpo, hoy es tu día. Llámanos 0800-222-0373. Muy bien, nos vamos a ir al corte, Barbie. Sí, cuando regresemos obviamente vamos a seguir debatiendo este escándalo, el baile que anoche calentó la pantalla de Canal 13 de los argentinos con el baile de la Escudero. Todo esto y mucho más después de la pausa, ¿eh? Acá en Informa, ya volvemos con más energía de viernes, parece, claro que sí. Vamos a llegar hasta las 12:30, quédate con nosotros en Informadísimos.